La Octava Sports. ¿Qué tal, amigos de La Octava Sports? Bienvenidos a una edición más desde casa. Jaime Sandoval, quien los saluda como cada domingo, hoy en compañía tanto de Iris Cisneros como de Alan Lara, quien regresa a este espacio de los domingos. También le mandamos un fuerte abrazo a Itzel Sandino, quien hoy no pudo acompañarnos debido a que tuvo algunos problemas de salud, pero le mandamos una pronta recuperación y un gran abrazo. ¿Cómo te va, Iris? ¿Cómo estás, Jimmy? Alan, también qué gusto volver a vernos aquí a través de la pantalla de la Octava Sports. Un abrazo también, Itzel, por supuesto, siempre poniéndonos esa sonrisa, ese buen ánimo al programa. Y hoy también nosotros, ¿no? A ponerle este punch, este énfasis, porque sí hay noticias deportivas más allá del coronavirus. Mucho que platicar de fútbol, cómo ver presupuesto en FIFA, lo que está aconteciendo incluso en la I-Liga, otras cosas, Fórmula 1, cómo están ocupando el tiempo, porque eso también es un tema económico, laboral, ya lo sabemos, ¿no? Y no quieren entrar en crisis en ningún lado. De acuerdo, sobre todo ese tema de la FIFA, ya que se está aclarando un poco el panorama de cómo podría regresar el fútbol. Me parece que es importante ver cuál es ese plan que tiene la FIFA para cuando pueda volver toda la normalidad después de esta pandemia que estamos viviendo. Alan, ¿cómo te va? ¿Te ves diferente? ¿Te ves muy fresco? ¿Qué tal, Jimmy? Gusto en saludarte, Iris también. La verdad, bien contento de volverlos a ver. Ya tiene mucho que no nos vemos por este problema de la pandemia, pero justamente, ¿no? Volver a emocionar. Me veo tal vez fresco porque no traigo la camisita ni el saco en esta ocasión. Me veo más jovial, como que rejuvenecer. No sé si opinas lo contrario, pero bien, bastante contento. Es importante recordarle a la gente que siga los protocolos de salubridad, seguridad, que se queden en casa. Y por supuesto, hay mucha información alrededor del deporte, Jimmy, y sobre todo lo que ha establecido la FIFA, ¿no? Los posibles regresos de la liga, lo que está pasando en Europa y la evolución aquí en México. Sí, y antes de comenzar con los temas importantes que traemos de este fin de semana, me parece que también debemos de destacar lo que ocurrió ayer en la I-Liga MX con el partido entre Chivas y Juárez, 5-5, un gran resultado, también muy dinámico, muy entretenido, y creo que ese es el ejemplo de lo que busca este proyecto de la Liga MX, de lo que quiere encontrar para entretener a toda la afición mexicana, y me parece que si sigue por ese camino puede ser un producto bastante atractivo. No sé cómo lo veas tú, Iris. Pues al final de todo es para atraer la atención del televidente. De alguna u otra manera se necesita un producto que vender y también que sostener, ¿no? En esta parte, las dos televisoras más importantes del país, en televisión abierta, por supuesto, que es TV Azteca, que es TUDN, pues se unen o se ponen de acuerdo junto con los equipos, por supuesto, para promover este nuevo producto, 10 minutos de diversión y el, perdóname la palabra, pero es como el relajito previo también, ¿no? A ver cómo sube el futbolista, cómo se sienta, qué come, qué está haciendo, e incluso los tweets, ¿no? Así tendidos en la cama y diciendo, estoy aquí ya preparándome el vestidor para mi gran partido, ¿no? Cuestiones que creo que sí llegan a, pues, hacer eso, ¿no? Divertidas, y también la buena causa. El hecho de que haya fútbol, aunque sea virtual, pues provoca que se mantengan vivas las voces, narradores, productores, los mismos equipos, ¿sabes? Es un producto incluso patrocinado. Entonces nos está hablando también ya de la ocupación de estos medios, de las televisoras, para mantener los empleos, que es un gran tema y me parece bastante noble aparte. Sí, ya lo hablaban ayer con Andrés y también con esta Itzel del tema del inicio de esta I-Liga MX, que ha traído pues bastante polémica entre la afición, porque unos, obviamente, los de la vieja escuela, digamos, pues no es lo mismo este ejercicio que el fútbol tradicional, pero me parece que también es un nicho importante que se está abriendo al mundo. Hemos evolucionado completamente. Creo que cuando creímos que lo habíamos visto todo, que teníamos toda la tecnología, que el VAR nos habría sorprendido, creo que ni en el mejor ni en el peor de los escenarios nos hubiéramos imaginado una liga virtual protagonizada por los jugadores, ¿no? Un producto bastante rentable. Creo que como experimento, prueba, error de emergencia ante esta situación, ha salido bastante bien. Lo importante es que la afición lo ha tomado de buena forma. Hemos visto pues ese agregado extra, ¿no? De ver al jugador, como ya lo mencionó Iris, en su casa, desde su comodidad, con estos protocolos, sobre todo con la dinámica que llevan, desde simular que llega con su playera y todo, algo muy divertido y, por supuesto, lo mejor que podemos tener al momento, creo yo,
en estos momentos complicados, que nos hagan olvidar por 10, 15 minutos de lo que está pasando, ¿no? Y volverlo a vivir de esta forma nueva es algo increíble. De acuerdo, ¿es eso o ver la Liga de Nicaragua? Son las dos opciones que tenemos actualmente, así que vamos a disfrutar lo que nos están ofreciendo los equipos mexicanos y pues también ver cómo continúa el desarrollo de esta liga virtual del fútbol mexicano. Pero vamos a comenzar con el tema principal ya de este domingo. Hablábamos hace una semana de estos rumores de los futbolistas mexicanos en Europa, que pues se sigue moviendo alrededor de Europa distintos rumores sobre el futuro de los futbolistas en Europa, y me parece que uno de los importantes surgió ayer con el tema de Jesús "El Tecatito" Corona, quien podría llegar al Inter de Milán. Tanto medios italianos como medios portugueses sacaron esta información de un posible movimiento de Jesús "El Tecatito" Corona, y me parece que es la oportunidad, Iris, que en caso de que se dé en el siguiente mercado de fichajes en Europa, sería también ya de las últimas para Jesús Corona por el gran nivel que ha mostrado y también porque ya está en una edad idónea para dar el siguiente paso en su carrera. Pues tiene 27 años, ¿no? Todavía bastante joven, pensando en cuánto ya puede dar a un futbolista, pero sí ya con esta cruzada de tener que dar el brinco, ¿no? En el Porto es un futbolista indiscutible, tiene 24 partidos, todos ellos o casi todos ellos manteniéndose en la cancha, poco es intercambiado por un sustituto, lo ha hecho bastante bien, ¿no? Por la lateral, y también habría que preguntarse, o sea, las condiciones de regate, de velocidad que también te aporta el Tecatito por la banda como lateral, y el lateral que tiene la obligación de ir también al frente, ¿no? De provocarte algunas jugadas de gol o de acompañamiento. Creo que esto le puede funcionar muchísimo en el Inter, si es que esto se diera, ¿no? No queremos que se repita la historia, por ejemplo, de Irving Lozano en el Napoli, cómo la está sufriendo. Y también eso, ¿con quiénes llegaría a competir, ¿no? El Inter es un equipazo, lo sabemos, histórico, está en la tercera posición de momento en la Serie A, y la pregunta pues es esa, ¿no? ¿Con quién llegaría a competir? ¿Llegaría a ser titular o también a sufrir y a gastar? Porque es un elemento además de Selección Nacional Mexicana, ¿no? O a gastar su tiempo estando en la banca esperando ganar su lugar, sí, en un gran equipo, pero no desarrollando todo su potencial solamente por dar un brinco económico. Creo que, o a un equipo de mucho más prestigio, elite. Creo que son cuestiones interesantes a tomar en cuenta, aunque el jugador casi siempre pues se deja llevar por esto, ¿no? Es el Real Madrid, vamos al Real Madrid, oye, que te puede quedar para tu carrera, ¿no? Como futbolista, que la puede truncar de alguna forma. No sé, creo que son cuestiones a tomar en cuenta, aunque evidentemente es algo tremendamente positivo. Tocabas un tema importante y mencionabas la posición de Tecatito Corona, porque en esta campaña lo han estado utilizando como lateral derecho, uh-huh, y es donde mejores números ha tenido a lo largo de su carrera. 17 asistencias a la mitad de temporada, o sea, ni siquiera habíamos todavía terminado, culminado esta campaña. Y los números que tiene Tecatito en esa posición son mucho mayores que cuando jugó, se desempeñó como extremo en estos 4 años que lleva con el Porto. En este caso, Alan, se habla de que Matías Bunge, también su representante, ya tuvo contacto con el Inter de Milán, él mismo lo aceptó, que ya preguntaron por él. Sería una transacción no nada barata por la cláusula que tiene de 45 millones de euros, pero justamente la pregunta es si está listo ya Jesús Corona para dar ese siguiente salto a un equipo importante en la Serie A, que mencionaba bien Iris, se le ha complicado a los mexicanos, tanto a Irving Lozano, también a Héctor Moreno anteriormente en posiciones distintas, y el mismo Miguel Ayun, que no tuvo regularidad, y sobre todo el tema de que Jesús Tecatito Corona, si algo se le ha criticado, pues es esa irregularidad en su carrera, porque muchísimo talento lo tiene, eso es innegable, pero no ha podido consolidarse totalmente en los equipos en los que ha estado, y hasta ahorita lo está encontrando eso con el Porto. No, de acuerdo, y yo creo que más que esté listo o no, ya se habían tardado, porque más allá de la irregularidad que a veces puede presentar, los recientes números con el Porto son importantes, ojo. La calidad que muestra es innegable, compañeros. La edad, esta madurez que se dice del jugador, ¿no? Entre 27 y 29 años, creo que Tecatito ya está en una posición donde podría dar ya ese salto. Por instantes pareciese, no que la liga, sino que la posición y el Porto a veces ya le quedan chicos, Tiene buenas participaciones, es contundente. Me llama la atención lo que dices, esta posición de la lateral
tú ponle a Tecatito banda y línea de fondo y te va a generar problemas. Eso es un hecho y creo que lo ha demostrado de sobra. Entonces creo que sería un movimiento muy, muy importante. Ya de si llega, se llega a dar y si llega a ser titular o no, yo creo que como todos los mexicanos y como todo jugador, tienes que demostrar y ganar tu puesto, ¿no? Entonces creo que sería un movimiento bastante, bastante importante. Y en cuanto al precio de la cláusula, híjole, ahí si no, no me gustaría meterme porque justamente pues no ha sido un jugador determinante durante 2, 3, 4 años, ¿no? Pero recientemente y la calidad que tiene de Jesús Tecatito Corona, me parece que estaría muy bien. Por ahí, si me permiten, compañeros, cuenta la leyenda que en el fútbol portugués alguien destaca cuando es muy habilidoso y cuando hace ver que el fútbol en las canchas de Portugal genera muchos espacios, y es justamente porque esta liga es muy rocosa, muy apretada por instantes. Entonces creo que Tecatito Corona lo ha hecho bien y tiene argumentos. Sí, de acuerdo, y también sería una luz iris para los futbolistas mexicanos en Europa, ya que en los últimos años hemos visto también una disminución en cuanto al protagonismo de estos mismos, salvo Raúl Jiménez, me parece que no hay otro futbolista tan constante, y Andrés Guardado también con algunas lesiones en los últimos años, pero ver a Tecatito Corona ya en un equipo más importante, en un equipo que está disputando Champions, en un equipo que esta temporada le está disputando la Serie A también a la Juventus, creo que sería una buena noticia para el fútbol mexicano. Sí, definitivamente, ¿no? Un traspaso con ese renombre de Jesús Corona al Inter, evidentemente llega a ser una gran noticia, pero el tema es este, ¿no? Primero, uno, que se ve, dos, ya estás ahí, cómo te ganas el lugar, cómo encajas en el sistema táctico, cómo puedes brillar así como lo estás haciendo en el Porto, ¿no? De lateral, pero está siendo fenomenal, así mismo llegar al Inter, observando, por ejemplo, como lateral, cómo podría encajar en el esquema del equipo de Conte. Entonces, por ejemplo, todavía está Diego Godín, veterano de 1000 batallas, ya es un elemento con mucha fuerza, con mucho ímpetu, pero sin velocidad. Entonces creo que ahí, el Inter juega con línea de tres en el fondo, pero creo que ahí sí podría encajar como lateral este Tecatito, un poco más arriba, quizás ya tiene elementos más jóvenes. El Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, podría formar parte como extremo de este ataque del Inter, ¿no? El romper, quizá un poco más atrás, no sé, digo, se me ocurren algunas ideas con el Tecatito Corona. ¿Para qué? Para que entonces ahora sí brille el futbolista mexicano, para que ahora sí brille el talento mexicano, ¿no? Y no ande por ahí burlando y termine perdiéndose. Y adelante. Por ahí, ahorita que Iris desmenuzó lo que podría tener en el Inter de Milán Lukaku y estos jugadores, por ahí Candreva no lo hace muy bien, ¿eh? Y del todo no tiene contento al técnico y no tiene la misma profundidad por la banda que Jesús Tecatito Corona, ¿no? Entonces, en área de oportunidad, por ahí podría haber bastante para el mexicano. De acuerdo, vamos a ver qué ocurre, sobre todo porque el Porto también necesitaría estabilizar su tema económico, y una venta de esta magnitud podría ayudarle, aunque también entendiendo que los equipos grandes de Europa también necesitarán hacer algunas modificaciones en sus esquemas económicos. Vamos a ver cómo se reestructura la economía del fútbol después de que regrese por este parón por el coronavirus, pero sería una gran noticia ver a Jesús el Tecatito Corona en un equipo tan importante como lo es el Inter de Milán. Y cambiamos de tema, pero nos mantenemos en el fútbol porque, Alan, la FIFA ya está trazando un plan de cómo podría regresar el fútbol después de que termine toda esta pandemia. ¿Traes la información? Sí, claro. Recientemente la FIFA ha estado muy pegado a todo lo relacionado al fútbol, como debe de ser. Por semana 3 comunicados ha emitido Gianni Infantino, ha estado teniendo apertura para los medios. Y cosas importantes, compañeros, se hablaba recientemente de qué iba a pasar con los contratos de los jugadores, ¿no? Cosa importante, esto de que los contratos generalmente terminan el 30 de junio. ¿Qué iba a pasar si el fútbol no se iba a reanudar? Pues la FIFA dejó en claro, como ya lo hemos venido escuchando, que a partir que va a haber prórrogas, ¿no? En torno a esta situación, es decir, por ligas. Si la Liga MX finaliza hasta septiembre, hasta ese día finalizarían los contratos. Es una de ellas.
se ha puesto en contacto también con la CONMEBOL, compañeros. La CONMEBOL le ha solicitado un fondo de ahorro a la FIFA. Eso es importante, ¿por qué? Porque la CONMEBOL, al procurar a los equipos sudamericanos, por supuesto, marca de que hay un peligro en esta carta que le mandan a Gianni Infantino, un peligro de que algunos clubes podrían quedar prácticamente en la bancarrota y se necesita este fondo de económico. Ojo, mencionar también que la FIFA es el único organismo o de los, por así decirlo, que cuenta con un fondo que puede prever estas situaciones contra este tipo de contingencias. La CONMEBOL no cuenta con ello, las diferentes ligas alrededor del mundo no lo cuentan. La UEFA por ahí lo está intentando crear en conjunto con la FIFA. Entonces, bastante complejo y problemas que la FIFA ya saltó y piensa resolver, Jimmy. Sí, me parece que las declaraciones de Gianni Infantino ayer son muy acertadas. Decía, no va a volver el fútbol hasta que no estemos 100% seguros de que no pueda haber algún otro contagio. No vamos a arriesgar a una sola persona por intentar que regrese un deporte. Y trazaba este plan de adelantar este programa que tienen Forward, donde ayudan a las diferentes organizaciones, a las diferentes federaciones en todo el mundo. Van a adelantar ese dinero que se entrega cada 4 años, son $6 millones para cada federación. Se va a adelantar ese pago para que puedan subsistir también las diferentes federaciones, y $12 millones a cada confederación, que es lo que le dan tanto a África, tanto a la CONCACAF, a la CONMEBOL. Se va a adelantar todo este dinero y me parece que es una buena medida. La FIFA, Iris, lo ha manejado bien, porque aparte, recordemos, le dio $10 millones a la Organización Mundial de la Salud para combatir el coronavirus. Por la parte económica creo que no queda a deber FIFA. La FIFA lo está ejecutando, está tratando de ejecutar, primero hablando, poniendo el plan, y después para ya llevar a la práctica. Lo está haciendo bastante bien, de manera ordenada y también pues con la misericordia que todo esto requiere. También, por ejemplo, ayer Infantino recalcaba que dadas esas circunstancias excepcionales, que al final de todo ha solicitado que se suspenda el requisito de cumplir con todos los criterios extra para poder apoyar económicamente a las federaciones, y eso realmente es de criterio, de sentido común, se le aplaude en esta parte. Y de lo otro, bueno, sí, es verdad que la salud es primero, porque de ello depende, pues depende, ¿no?, la fuerza del ser humano, la fuerza de un futbolista, para después tratar de que regrese el fútbol. Pero también hay algo más, no se trata solamente del resguardo de vida, sino también... Es decir, o sea, estás en cuarentena, estás encerrado, está bien, pero se pierde tu trabajo, se pierde tu, a veces, la conexión mental. De verdad es un tema mucho más de fondo. Y en este apartado, por ejemplo, la Premier League, que es un tema que se tocaba ayer, ya estaba pensando en hacer pruebas de COVID previo a la realización de algún partido a puerta cerrada, con cierta cantidad de personas solamente internadas, porque esto va más allá de ser simplemente un deporte. Esto es una fuente, ¿sabes? Desde aquí brota para las televisoras, para los periódicos, para los futbolistas. Entonces va mucho más allá, y eso también es un tema que ya se está pensando a nivel mundial, ¿no? Esperar a que se dé por terminada la pandemia, pues sí, creo que sin meterme tanto en ese tema, creo que es algo lógico, pero también hay otros países que ya han estado saliendo de a poco, ¿no? Y la vida se tiene que retomar de la misma manera. Sí, es el caso, Alan, de Alemania, que ha tenido buenas acciones para contener esta pandemia, y eso mismo también daba la noticia de que el posible regreso de la Bundesliga podría ser el 9 de mayo, pero con muchas condiciones para que pueda regresar este torneo del fútbol, porque está el caso que sería sin aficionados, sin prensa, que solo habría ciertos miembros del equipo, los árbitros y el cuerpo técnico para poder ingresar al estadio tomando todas esas precauciones. ¿Cómo crees que se pueda manejar esta situación, Alan, tanto de la Premier League como de la Bundesliga? Porque había información de un posible retorno ya de estas ligas. Sí, se habla bastante, ¿no? Se ha estado especulando bastante, sobre todo en estas ligas. La Bundesliga ya en Alemania ha estado en el foco, ¿no? De el posible regreso. Y es que al progreso que van, o a lo que nos han mostrado de estos días, no lo veo tan descabellado que sí, bajo sus medidas, se pueda volver a puerta cerrada, con la gente indispensable nada más. Y es que lo hemos visto recientemente, compañeros, son ya 3 los equipos en Alemania que se han brincado o se han aventurado ya a volver a las prácticas.
el Schalke 04, el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich. Por ahí no sé si se haya sumado otro, pero de a poco en estos últimos días ya han vuelto a las prácticas, ojo, en grupos de dos, manteniendo distancia, haciendo foot tenis, sí, con protocolos, y de a poco quieren tomar ese ritmo de cancha, ¿no? Que solo te lo puede dar el mismo campo. Entonces, bajo ciertas medidas y bajo ciertas circunstancias, sí podría retornar el fútbol a Alemania. Y ya vimos un indicio, ¿no? Con este regreso a las prácticas. Sí, como menciona Siris, sería una noticia también importante para todos los que están viviendo la cuarentena, porque el fútbol sin duda siempre es una alegría para todos. Lo es todo. Va más allá de ser solamente una diversión. Ahora todo el mundo nos estamos dando cuenta de eso. ¿Cuándo va a regresar? ¿Cuándo van a regresar las grandes ligas? Va a ser muy difícil. Se va a reanudar la liga. Va a haber un país valiente, en este caso parece que es Alemania, pero va a haber un país valiente que empiece a ejecutar, más allá de lo que diga la FIFA, a menos que sea una orden y que después diga, te voy a desafiliar, ¿no? A menos que pase eso, pero va a haber un valiente que empiece a reanudar los partidos a puerta cerrada. Va a ser muy difícil que no haya prensa, porque los mismos equipos viven de la prensa. Se necesita televisar el enfrentamiento para que haya patrocinadores y entonces volver a mover el dinero. Es esta parte, la económica. Ningún equipo, todos están pensando en no caer en crisis. Y añado esto también, ayer platicábamos con Gustavo Quinteros y le cuestionaba un poco eso. Oye, a ver, ¿de qué están pensando acerca del regreso en México? Y justo pensaban, y es un tema que yo también había pensado, que ya se planteó en Inglaterra y que también en este caso la voz autorizada del técnico de Cholos decía, bueno, yo también pienso que antes de un partido hagamos la prueba de coronavirus, si todo el mundo está bien, vamos adelante, a puerta cerrada. Es un deporte de contacto. Vas en la calle, uno trata de ir a 2 metros de distancia cuando tienes que salir. Ok, esto tiene que pasar, sí es cierto, de a poco. También, ¿no? Con la prudencia necesaria. Muy buena charla, por cierto, la que tuviste ayer con Gustavo Quinteros, el técnico de Xolos, en nuestras plataformas digitales, en nuestro Instagram Live. Ahí también estaremos haciendo varios contenidos como cada semana. Estamos con los cepillados, estamos con entrevistas a futbolistas y exfutbolistas. Y justamente esa propuesta es bastante clara. El tema es que implica también un tema económico, el gastar en las pruebas, porque sabemos que no es nada barato tampoco el hacer esas pruebas para ver si eres o no, si diste o no positivo en coronavirus. Entonces es una planificación que tiene que hacer desde las altas esferas de la FIFA, pasar por cada federación, también para determinar cuál es la situación específica de cada liga de fútbol. Así que vamos a esperar. Me parece que la FIFA lo ha manejado bastante bien, tanto en el tema económico como en el tema de responsabilidad social y en el tema de parar las ligas y planificar cómo pueden regresar de la mejor manera. Lo está haciendo bien el máximo organismo del fútbol, así que vamos a esperar quién es ese país valiente que regresa con la actividad del fútbol. Pero Iris, ¿tienes más información sobre lo que pasa con la Fórmula 1? Porque también está en bastantes problemas el deporte motor a nivel mundial. Sí, estamos por terminar el programa y no queremos dejar afuera también las noticias que aún involucran esta parte de la pandemia. Y pues es interesante, insisto, cómo muchas de las grandes, los grandes organismos mantienen o están tratando de mantener el orden laboral y los sueldos a sus trabajadores. En este caso, por ejemplo, escuderías que tienen base en el Reino Unido, llámese Red Bull, Racing Point, Haas, McLaren, Mercedes, Renault, Williams, hicieron un proyecto desde hace días para fabricar la parte del staff, la parte de ingeniería. Hicieron un proyecto que se denomina Proyecto Pipeline para fabricar ventiladores y estos dárselos al National Service Health del Reino Unido. Hasta ahora lo están haciendo así y lo exponen de la siguiente manera: nosotros no vamos a despedir a nadie y estamos ocupando las manos de nuestros ingenieros. Y eso añadido a qué va a pasar con la renovación de la Fórmula 1, puede ser hasta final de año, puede ser, y sería igualmente a puerta cerrada. Y otro tema, ¿no? La fabricación de los monoplazas, cómo mantengo, no cuesta 3 pesos mantener un equipo de Fórmula 1, por más que sea el último o el que nadie conoce, pues es una parte económica, insisto, no solo se trata de la salud, se trata también de la parte económica, ¿no? Los trabajos de todo el mundo. ¿Sí? Y me parece que en este caso el reto es mayor, por todo el dinero que se mueve en cuanto a entradas,
en cuanto a las compras que realiza la gente de productos oficiales en estas carreras y todo lo que involucra a nivel económico, me parece que la Fórmula 1 sí está en un aprieto bastante importante, porque aparte la calendarización de sus carreras es mucho más complicada. Se habla de que también podría haber dos carreras por semana para intentar recuperar el tiempo que se ha perdido por este parón, pero es una logística también bastante complicada, Alan, porque pues es transportar los monoplazas, es transportar diferentes situaciones que tiene cada equipo, y será un reto mayor el que tenga la Fórmula 1. Sí, prácticamente esta pandemia lo sacó del script como a todo. Bastante grande el reto, ¿eh? Se han cancelado ya varios premios. Creo que ayer por ahí leía que el premio de Canadá se aplazaba ya hasta el 2021. O sea, ya no hablemos de fin de año, de otra cosa, no. ¿Sabes qué? Vámonos hasta el otro año, como lo hizo por ahí la Eurocopa y la Copa América, ¿no? Vámonos hasta el otro año. Entonces, situaciones bastante complicadas, la puerta cerrada, ¿qué va a hacer con los participantes de cierta forma, con las sedes también? Esto es importante, Jimmy, y esperar cómo va evolucionando sobre todo el virus. Y el gran dato de la Fórmula 1, las sedes, esto es lo que me brinca, las sedes, ¿no? Porque una podría estar lista antes que otra. ¿Cómo va a reanudar ahí la Fórmula 1? Bueno, en este caso ya también se había mencionado que el plan es hacer en una misma sede dos carreras, entonces para no tener justamente ese problema de estar trasladándose. Sí, eso también sería otra de las soluciones que tiene la FIA, la Fórmula 1. Vamos a esperar qué es lo que ocurre con estos circuitos. Ya estamos llegando al final del programa. Les recordamos que pueden seguir toda la información deportiva en nuestro portal laoctavasports.com, también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, los programas que estamos subiendo todos los días con los diferentes talentos que tenemos, y también pues las dinámicas en nuestro Instagram, muchas entrevistas con futbolistas y exfutbolistas, los cepillados donde nuestros comentaristas pues revelan los grandes secretos que hay en los medios de comunicación, y muchas dinámicas más que tenemos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Iris. Gracias a ustedes, les mando un abrazo y que quizás se recupere muy pronto, nos estamos viendo. Alan, nos vemos. Hasta luego, compañeros, cuídense mucho, quédense en casa, lávense bien las manos y les mando un abrazo. Estén atentos a todo el contenido que realizamos, nuestra misión sigue siendo volver a emocionar. Esto fue una producción de La Octava Sports.